Me parece muy bien, tenía yo muchas ganas. No me quería morir sin verlo. Y tener un objetivo solo de ir contra el capitalismo, que es el que ha creado la crisis, el que nos ha corrompido, es el que ha hecho el paro y el todo. Todo este levantamiento me gusta mucho, mucho. He venido a posta. Con los 100 años he venido aquí a posta. Que la gente está despertando de sus sueños y luchando por su derecho. Eso está empezando ahora, pero es como una semilla que está plantando, que va a crecer en futuro. Yo creo que ese es el espíritu que se está viviendo aquí, que por fin la juventud, que es el motor de una sociedad, por fin ha despertado de este gran letargo, y que estamos absolutamente indignados por lo que está pasando, por tanta corrupción. Creo que es un clamor del ser humano que tiene como con, que lleva a que nos va a llevar a un despertar de la conciencia, que es lo que necesitamos, un cambio profundo para poder dar el cambio que se necesita en el sistema. Me parece muy interesante la respuesta que se está dando a nivel de que todo el mundo, de todas las partes de España, confluyan con una misma idea. Bueno, yo creo que es una oportunidad abierta para el futuro, ¿no? Algo que todavía está por escribir, ¿no? Yo creo que más vale que esto cambie, porque si no vamos a tener que empezar a conocer el fuego de nuevo. Estamos manifestándonos, ¿no?, para que cambie el sistema, no solo a nivel social, sino a nivel profundo de la gente, ¿no?, que haya un cambio de valores. Y estamos luchando todos juntos, gente de todas las edades, de todas las culturas, de todo el mundo, ¿no?, luchando por una misma causa, ¿no?, por poner al ser humano como valor central. Bueno, que estoy muy contento y que esto no lo van a parar, esto va para adelante, esto no hay quien lo pare ya.